Hola chicos, mi nombre es Cas y otro amigo con ustedes. Espero que esté yendo muy bien y que les esté ayudando todos mis videos a aportar algo a ustedes. Les quería comentar sobre mi gimnasio. Fui al gimnasio hace 2 días y vamos a ver cómo es, cómo comencé mi día. Hola chicos, como ven, bueno, estoy muy contenta por el gimnasio. Son como 7. Ya lista para ir a la gimnasia, no me pero siempre no se olviden de preocuparse. El agua con limón hervida, el mío es con limón. Lo voy a tomar. Tibia, que sea un limón o dos limones. Me voy a dejar el gimnasio. Espero que me vaya bien. Voy a tratar todo eso. Voy después de 8 meses. Pero voy a ver cómo voy, no también quiero bajar de mí misma. Espero que ustedes también estén bajando, al menos con una bebida. Nos vemos en el gimnasio. Y bueno, ya estoy en mi gimnasio, pero voy a entrar en el segundo turno, no en el primero, no en el segundo, porque el segundo comienza a las 8:45, ahorita son las 8:15, porque había media hora. Me voy a alistar porque de hoy que no voy a entrar nada así. Chicos, me encuentro animándome para entrar al gimnasio. Y lo que yo he traído crema, cualquier crema, ¿verdad? Yo me he hecho esta crema para que estudie, porque es muy difícil de que yo suda. Es muy difícil que yo suda. Y esta crema es para eso. Yo me la he hecho todo el cuerpo, me pongo 2 polos y una casaca. Es que lo que pasa es que yo sudo fácilmente. Yo me conozco mi cuerpo, pero no sé cómo será, depende de tu cuerpo y todo eso. En la mañana me he tomado mi taza de jugo con limón y voy a tomar mi té chino que ya se me acabó. Recién estoy comenzando hoy con el ejercicio. Espero que me vaya bien, porque mañana me va a dar flojera, pero... Yo uso esta parte, no sé, por lo menos como si me dice, cuando voy bajando es otra faja. Y bueno, me cambia de momento. Y bueno chicos, está cambiado porque depende del poco tiempo, todo me ha sorprendido, porque claro que subió 11 kilos de peso que lo voy a bajar. Espero que todos me estén siguiendo para que pueda bajar y podamos bajar en conjunto. Cualquier consulta, dejen su comentario, de que escríbanme, como ustedes deseen. Yo les voy a ayudar porque yo también necesito de ustedes para yo poder bajar. Comentar que ya también vamos a ver sobre... Y bueno, hablaremos del TMB, que significa tasa
metabólica basal de cada persona, en la que, por ejemplo, que tenemos los carbohidratos, que son más malos, como la papita, como el cuerpo lleno de grasa, que nos transforma plátano, una manzana y todo eso, a ellos, entonces, que tanto soñamos. Y ahora le haré un... En los hombres, su fórmula es lo que vemos, son las que están ahí, esta es su fórmula, que se varía para que se puedan guiar. Otra fórmula son calorías diarias para adelgazar, menos 15 o menos 20. Eso lo tenemos que ver con mi talla, mi peso y mi estatura y mi edad. Solo le quité la coma y eso es lo que debo tomar, comer o carbohidratos, como se llama. Que les voy a explicar, porque cada cuerpo es distinto, todo distinto, el peso distinto, de que la edad son distintas, todos son distintos, todos no podemos comer un carbohidrato proporcionado. Y me olvidaba, y también les voy a explicar sobre la vaquita, que se juega por 4 minutos, no menos de 4 minutos, no, por 4 minutos que se estructure bien para que pueda tomarlo. Y la vaquita que es de 8 horas reposando. Como recién en el gimnasio lo voy a reemplazar por el desayuno. Para eso necesitamos amplio. Yo voy a coger uno o dos amplios, lo lavamos y lo picamos. Entonces mi amplio ya está picado más o menos así. Ahora vamos a picar el pepinillo, será por lo menos ahí todo esto. Ya se pica y 7 herramientas de perejil. Echamos el vaso, una taza de llenar de agua. Mi agua es de linaza sin azúcar, y yo tengo una taza de 20 litros para llenar para tu cocina. Esta ya está, las anchuras están suficientes. Está bien, yo lo reemplazo por el desayuno y cada 3 horas como lo que le expliqué, la verdura y el pollo, que esta vez no lo tomé en foto para poder poner, pero ya en la otra ocasión voy a publicarlo en el Facebook. Y bueno, chicos, esto recién comienza, tenemos que seguir dándole, y si tienen un antojo de algo, coman, pero poco, no en exceso, comen poco. Eso es lo bueno, porque si se aguanta, es como que peor que lo detiene. Coman poco. Y bueno, chicos, espero que estén tomando 2.5 litros de agua. Espero que se les esté ayudando. Espero que todo mi video sea útil para ustedes. Y ya otra semana vamos a hablar de ya de otra cosa, ya no de esto, sino de otra cosa que les tengo preparado para ustedes. Es solo una idea. Y de aquí a un mes vamos a volvernos a pesar, ¿no? Bueno, yo me voy a volver a pesar y a medir. Y espero que les haya gustado este video. Así que me despido con...